Sí, buenas tardes entonces. Feliz sábado a cada uno. Es una dicha y un privilegio para mí estar aquí de nuevamente. Y también es un privilegio para mi familia estar acá conmigo también. Y nos gozamos en venir. Realmente nos gozamos en venir a este lugar. Conocemos algunos rostros aquí. Algunos que no los vemos ya, y otros nuevos. Me alegro que la iglesia está bien. Esta mañana vamos a hablar de la palabra del Señor, pero sin antes yo quiero invitarle a que nos ponemos de pie para tener una oración para que el Señor nos ilumine esta mañana. Vamos a poner de pie para tener una pequeña oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por su santa palabra que está en nuestras manos. Ahora, Señor, que vamos a abrirla. Pedimos la dirección de su Santo Espíritu, porque tu palabra dice que solamente el Espíritu Santo puede, Señor, alumbrar nuestros entendimientos para poder comprenderlo. Por eso, Padre, pedimos esta mañana la dirección de su Santo Espíritu para comprender su santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema de esta mañana se dice, el título es La esperanza del remanente de Cristo. Hay un himno que, no sé si lo saben, dice: hace años escuché que Jesús volverá. Yo no soy muy viejo, pero ya llevo un poco tiempo que yo he escuchado este mensaje. Yo no sé, aquí quizá hay alguno que ya va por 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años ya. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han escuchado que Cristo volvería? Y dice el himno, ¿verdad? Dice: con gozo acepté esa verdad. Cuando llegó este mensaje en su corazón, o sea, llegó este mensaje con ustedes, estoy seguro que así como ustedes, como yo, también lo recibimos con gozo. Yo lo recibí con gozo. Mi papá, de hecho, que yo era niño todavía, él lo recibió con gozo. ¿Cuántos hermanos han recibido con gozo? Pero hay muchos también que han recibido con gozo, pero al pasar el tiempo se han quedado. Dice el himno: la esperanza firme está, pues ahora bien lo sé, que mi Cristo muy pronto volverá. Yo no sé cuántos años más han pasado o van a pasar, pero como dice el himno, la esperanza firme está. Me sorprende porque desde 1995 al 2000 han sugerido varias gente que han dicho que Cristo volvería. Y los que pasaron en el 2000, ¿verdad? Se creía que el 2000 era el fin del mundo. Se creía más, y en ese entonces que yo estaba acá, decía mucho que lo más miedo que tuvo la persona es que la computadora dejaría de trabajar. Porque muchos decían que las computadoras están programadas hasta dormir, porque no se sabe que va a pasar más de dormir. Pero llegó 2000, ¿qué pasó? Tremendo la tecnología, llegó y pasó con un paso agigantado. Como una revolución total, es que no acabó el tiempo, sino como que se abrió más. En esa fecha, tantas personas pusieron tiempo que Cristo volvería pronto. En el 2012, es interesante que el calendario maya, ese tiempo pondría el fin de ese calendario, y otra vez muchos pensaron que Cristo llegaría a ese tiempo. Y consecuencia de eso, hay personas que se volvieron ateos, personas ya no creen en eso, inclusive dentro de la misma iglesia, la iglesia que imperaba el liberalismo,
secularismo, el formalismo. ¿Qué pasó? Muchos perdieron la esperanza. La palabra de Dios nos dice, Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. En capítulo 1, Pedro dice, comienza así, amados, dice él, esta es la segunda carta del cual yo escribo. O sea que ya escribió una carta parecida. Y dice, esta es la segunda carta que yo os escribo. Y dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, dice Pedro, para que su mente esté abierta, para que su mente esté despejada para lo que voy a decirles. Esta no es la primera vez que yo les digo esto, sino yo lo vuelvo a decir de nuevamente, como había hablado antes. Dice Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dicha por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién está hablando? ¿Solo Pedro está hablando? Dice Pedro que yo los voy a recordar. Eso no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Estoy dando, los voy a recordar a ustedes los dichos de los profetas y de nuestro Salvador. Dice más, el mandato del mismo del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios caminos, sus propios deseos. ¿Verdad que cuando uno tiene salud, muchas veces no importa lo que uno hace o lo que uno hace con su propio cuerpo, con su propia salud? Hasta cuando uno se enferma y luego dice, oye, tengo que cuidar mi salud. Había un amigo en el trabajo que no le importaba, le tomaba tantas cosas y le digo yo, le miraba y ¿te gusta esto? Y dice, sí, eso no me hace nada. Ok, le digo, bueno, trata de disminuirlo un poco. Y dice, no, eso no importa. Poco tiempo después, se enfermó y los doctores le dijeron que si no dejas de tomar lo que estás tomando, pronto vas a empeorar tu salud. Él tomaba muchas Coca-Cola todos los días. Y era grave para la salud. Y al final, cuando estaba enfermo, dice, oh, sí, ahora sí. Muchas veces las personas así, cuando nosotros tenemos, o cuando la persona tiene un buen salud, o cuando la persona tiene un buen trabajo, cuando la persona no le falta nada, muchas veces deja a un lado lo que es la palabra de Dios, deja a un lado lo que es el Señor. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo muchos años todavía por vivir. Un amigo me dijo una vez, no, el cristianismo es para los viejitos, porque ya pronto se va, pues esa es la única esperanza y no le queda más que estar ahí. Pero yo tengo la vida por delante todavía. Y siempre yo digo eso a los hermanos y donde voy, digo, ese amigo ya está muerto ahora. Pensaba él que tenía toda la juventud por delante, o sea, toda su vida por delante, mas sin embargo, al año después él murió. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que vendrá postreros días. Dice, sabiendo primero que los postreros días vendrán burladores. Empiezan a burlarse. Dice,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque los días de los padres, desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No han topado usted con una persona que dice así y tú le dices que Cristo pronto volvería? Y le dice a usted, oye, ¿cómo crees tú eso? Mucha gente le parece al cristiano un poco loco, un poco tonto al creer que Cristo volvería pronto o que este mundo terminaría. Tuvimos unos amigos en el trabajo que eran más inteligentes que nosotros. Dice que el mundo siempre se ha evolucionado. Termina una civilización, comienza otra civilización. Puede ser que nuestra civilización, dicen ellos, que podría ser el fin, pero va a comenzar otra nueva civilización. Y así sucesivamente ha pasado desde el principio hasta ahora y así va a pasar siempre. Ellos creen, ¿ustedes creen que ellos creen en la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Por eso Pedro dice desde el principio, amado, yo lo voy a recordar esto para que su entendimiento esté abierto. Dice la palabra de Dios en el verso 5, esto ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, ¿y qué dice? Y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado del agua. ¿Hubo un diluvio o no hubo un diluvio? Wow. Los burladores conocían la historia del diluvio, pero deliberadamente preferían ignorar el cataclismo y su mensaje para la humanidad. Y al hacerlo, cerraba su mente a la realidad de una posterior intervención divina directa en el mundo cuando Cristo vuelva. Todos saben que hubo un diluvio. Todos saben que pasó algo, el cual Dios en un momento terminó ese mundo, como dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 11. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 11. Cuando Dios miró la tierra que estaba corrompida, dice, y todos los designios del pensamiento de los hombres era continuamente al mal. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Y entonces dijo el Señor, voy a destruir este mundo. En el capítulo 6, verso 8, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero usted, hermano, que está escuchando este mensaje, que está viendo, que estamos acá, que aceptamos este mensaje, dice que nosotros hallemos gracia delante de los ojos del Señor. Y lo más interesante, lo que más me gusta este de la palabra de Dios, dice en el verso 18, dice el Señor, estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé en ese entonces, y lo está diciendo ahora en los últimos tiempos. Estableceré mi pacto contigo, entrarás tú. ¿Y qué más dice? ¿Qué más entrará en el arca? Entrarás tú, tu mujer, las mujeres de tus hijos y tus hijos en el arca. ¿No queremos nosotros que nuestra familia se salve? Amén. Amén. El Señor quiere hacer un pacto con nosotros. Y esa es la bendita esperanza del cual Dios ha dado para realmente que permanece hoy en día. Dios quiere hacer un pacto para salvarnos de ese cataclismo de nuevamente que viene en el fin del mundo.
Dice, hay un tiempo, en el verso 3, perdón, en el capítulo 6, verso 3, dijo el Señor. Y dijo Jehová, no condenaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pero dice, mas serán sus días, ¿cuántos años le dio? 120. Mas serán sus días 120 años. ¿Sabe que los tiempos del Señor son tiempos del cual, si nos buscamos en la Biblia, siempre Dios ha dado un tiempo para que la persona se reconciliara o para que la persona entendiera? ¿Sabe cuando le habló a Abraham? Le dijo, Abraham, tu descendiente va a ir a Egipto. Va a estar por 400 años porque la maldad de los cananeos todavía no se ha engrandecido. O sea, todavía no ha llegado hasta mí. Por eso, pues, va a ir tu descendencia ahí, pero después de los 400 años, el cananeo será, o sea, será alejado de su tierra. Pero después de los 400 años, Dios le dio otros 40 años para que ellos recapacitan. La lección que estamos estudiando, Dios les dio al pueblo Israel para que comprendiera, para que analizara, para que se regresara en los caminos del Señor. Le dio 70 años para estar. ¿En dónde? 70 años para estar en Babilonia. Pero cumplidos los 70 años, Dios es fiel y dijo, hay que salir del pueblo. Cuando Dios vino al mundo, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un tiempo Dios ha designado, un tiempo del cual sucedían las cosas. Dios puso un tiempo el cual su Hijo iba a nacer en el mundo. Llegó el momento, aunque pasara lo que pasara, aunque el enemigo está por parar todo esto, llegó el momento y Cristo nació. Hay un tiempo también en el cual el Señor volvería. ¿Esté listo yo? O no, Cristo volvería. ¿Esté listo usted o no? Cristo volvería. La tierra lo aceptaría o no lo aceptaría. Los hombres lo acepten o no. Un día Dios puso ese tiempo. Un día Cristo va a regresar. ¿Esté preparado o no esté preparado? Dice en el libro, en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 8. En el libro de Mateo, capítulo 24, 37, dice. Más como los días que dice ahí, más como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casando y dando en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Ellos están viviendo su vida normal. Están comiendo, están bebiendo, están plantando, están cosechando, están casando, dando en casamiento. O sea, es una vida rutinaria como de usted y yo, como todos los demás acá. Sin saber el momento exacto cuando Noé entró en el arca, dice. Como que no pasó nada, como que es el día normal. Las desgracias siempre llegan como un día normal. Hay mucha gente que se levanta en la mañana, está muy bien, se levantaron con ese ánimo de ir a trabajar, pero en el camino a veces encuentra un accidente y fue el fin de sus días. Otras personas durmieron bien tranquilo. Hay una persona reciente en mi país que es esposa de un hermano. Estaban hablando y se hablaron en la noche, se saludaron, se hablaron, después se despidieron y durmieron. Como a las 2 de la mañana suena el teléfono y ¿qué es lo que pasa? La señora murió.
Estaba bien, el hombre decía, el hermano dice, ella estaba bien, hablamos con ella, estuvimos hablando de las cosas que iban a hacer mañana, ella no tenía ninguna enfermedad, ella estaba perfectamente bien, pero cuando le llamaron me hizo como que es algo imposible, no puede ser, no puedo creer. Pero lamentablemente así es. Y lo mismo pasa con la segunda venida. Yo no sé, hermanos, puede que el Señor vendría hasta 1000 años, hasta 100 años, no sé cuántos años. Pero una cosa sí que es cierto, que nuestra vida, si nosotros lo ponemos en la mano de Cristo, no importa cuántos años se termine. Pero si tú estás seguro, puede que al salir aquí ya no llegaríamos a la casa. Pero si estamos seguros, aferrados en la esperanza de la segunda venida de Cristo, aferrados en la esperanza del Señor, nosotros no nos perderemos. ¿Pero de qué sirve si escuchamos el mensaje y después en una semana o en 2 semanas estamos fuera y nos pasa una desgracia y nos morimos? Estaríamos perdidos para siempre. Mateo 24:39 dice, y no entendieron. Otra versión dice, no conocieron. Otra versión dice, y no supieron. Hasta que vino la lluvia y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo de Dios. Dice que no comprendieron. No entendieron. Por eso es que Pedro comienza a decir eso, para que vuestro entendimiento esté limpio, para que vuestro entendimiento esté abierto, para que comprende, para que recuerde que esto no estoy diciendo yo, no me lo imagino, no lo digo yo porque se me nació en la mente, no, sino lo estoy recordando a ustedes lo que habían predicho los profetas, y no solo los profetas, sino Cristo mismo, nuestro Salvador, había anunciado. O sea, estas palabras no son palabras mías, no son palabras solamente de los apóstoles, sino esto también es la palabra de nuestro Señor, dado a los profetas. La bendita esperanza es, vamos a buscar Romanos. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Pablo comienza así. Romanos capítulo 5. Tenemos, ¿verdad? Bueno, ya está proyectando también ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tremendo. Pablo comienza, justificado. Tú eres justificado por la fe con Cristo, tener paz con Dios. Y luego Pablo dice, porque también tenemos la entrada por la fe de esta gracia, el cual, dice, estamos firmes. ¿Qué significa eso? Que tenemos entrada por la gracia. Por la fe que tenemos nosotros entrada a la gracia. ¿Qué significa eso? Eso significa que por la gracia, o sea, que es un privilegio para nosotros, el que tiene fe en el Señor, el que está justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos la entrada directamente en la presencia de Dios. Un privilegio para el cristiano, es un privilegio para cada uno que tiene fe en el Señor, tener esa entrada de ir directamente hasta la presencia de Dios. Por medio de la fe,
Abraham creyó en Dios, ¿por qué? Porque conocía a Dios. Mucha gente hoy en día dice que Dios me habló, Dios me dijo esto. Pero muchas veces son engañadores. Hay personas que dijeron, Dios me dijo que este año va a regresar, o este tiempo Dios va a regresar. Pero él escuchó, dice, Dios le habló, Dios le mostró, Dios le dijo a él. ¿Y qué fue lo que habló con esa persona? Podemos ser nosotros también engañados así. Pero Abraham, dice, entendió claramente que esa voz era de Dios. Noé, cuando comenzó el arca, entendió, comprendió que el que está hablando es Dios. Dios le dijo que va a haber lluvia. Y él dijo, sí, Señor, va a haber la lluvia. La semana pasada estaba dando una campaña en la iglesia donde estábamos. Y la hermana que estaba con los niños estaba dando una película de los niños. Y como yo llevé la computadora para ponerle abajo y proyectarle a los niños, entonces vi un poquito de la película que estaba dando a los niños. Y una de las películas que estaba dando es que la gente se burlaba de Noé, le dice, solamente a ti se te ocurre construir un barco en medio de un campo. ¿Cómo se te ocurre, Noé, construir un arca donde no hay agua? ¡Estás loco! Pero Noé cree en el Señor. Dios habló a Noé. Por esa fe tuvo él acceso directo hacia Dios. Por eso él conocía a Dios, entendía a Dios. Y por eso él, cuando Dios le dijo construir el arca, ¿qué hizo Noé? Agarró martillo, agarró serruche, fue al bosque, cortó madera y empezó a construir. 120 años de espera. Imagina eso, hermano, 120 años de espera, ni una gota de lluvia. Y después que cuando ya estaba listo, Noé entró en el arca, todos los animales entró en el arca, tuvieron que esperar otros 7 días. ¿Cuánto tiempo más de gracia Dios nos da a nosotros? Desde 1844 hasta ahora, ¿verdad? Han pasado 175 años ya. Los apóstoles que predicaron esto ya han pasado ya casi más de 2000 años. Pero oye lo que dijo Pablo, dice, por eso es, dice él, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza. Dice, y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Nos gloriamos. Esta palabra, hermanos, dice el apóstol, no es no es una jactancia, porque hay cristianos que son jactanciosos, se jacta de ser, yo soy cristiano, como en el tiempo de los judíos. En el tiempo de los judíos, en ese tiempo cuando llegó Jesús, dice, nosotros somos los elegidos, nosotros somos remanente, nosotros somos el pueblo de Dios, se jactan. Hoy en día el remanente no se jacta, sino se alegra, se regocija en el Señor. Jactarse es una cosa, alegrarse es otra cosa.
¿No han visto ustedes que hay hermanos, inclusive dentro de la iglesia, que se jactan de ser de la iglesia? Hay cristianos que se jactan y dicen, nosotros somos el elegido de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice el apóstol, nosotros nos gloriamos, nos alegramos, nos regocijamos, dice. Y no solo esto, dice también Pablo, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué entienden ustedes eso? Nos alegramos en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes se alegran en las tribulaciones? ¿Cuántos uno se alegra? Oh, perdí el trabajo. Ah, qué felicidad, perdí mi trabajo. Ah, qué bueno, perdí mi casa. Wow, gracias Señor. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Ninguno. El ser humano no se alegra en los sufrimientos. Siempre el ser humano busca estar bien. Pero este es como que lo que dice Pablo, como que es un cristiano loco, como un cristiano que algunos dicen que es demente. ¿Cómo es posible que dice que se alegra en las tribulaciones? Ay, hermano. Cuando la persona tiene su esperanza en Dios y sabe que el Señor está con ellos a pesar de lo que pasa, entonces uno dice, Señor, perdí mi trabajo, pero yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Amen. Señor, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa. No vamos a decir que es mejor para tener un mejor para nosotros, no. Es decir, yo sé por qué lo estás haciendo esto. Hermanos, eso es el gozo del cristiano. Eso es cuando uno está afianzado en él, tiene su fe en él. Porque la persona cuando no tiene su esperanza en Dios, cuando pone su esperanza en su trabajo, cuando pone su esperanza en el trabajo, cuando pone su esperanza en un presidente, un rey, en una persona, ¿qué va a pasar? Cuando esa persona lo decepciona, muchas veces, por eso hay muchas personas se suicidan al mismo momento. ¿Por qué? Porque toda su esperanza está en esa persona. ¿Cuántos hombres y mujeres ponen su esperanza a un amado y luego cuando lo traiciona, qué va a pasar con su vida? Se suicidan. ¿Cuántas personas? No sé si vieron eso en la noticia. Un taxista que apenas poco, ¿verdad? Se suicidó en Manhattan. Porque dice que no podía, o sea, ya no le rentaba el dinero, tenía mucha deuda ya no podía con el con toda esa deuda y con todo eso en su mente, mejor subió en ese building, se tiró en cuántos pisos y se suicidó. Eso es cuando la persona no tiene su esperanza en el Señor. Pero cuando usted tiene tu esperanza en el Señor, puede pasar esas cosas. El cristiano se puede enfermar, el cristiano puede perder su familia, el cristiano puede incluso a morir. Pero cuando tiene su esperanza en el Señor, el cristiano no se volvería atrás. Él sabe en quién ha confiado. Puede decir como Job, yo sé en quién he confiado. Yo sé que mi Redentor vive y un día lo voy a ver. No con otros ojos, dice él, sino con los mismos ojos he de ver a mi Redentor. El cristiano lo dice eso porque su esperanza está en Cristo Jesús. Porque su esperanza está en Él. Por eso dice Pablo, nosotros nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Porque las tribulaciones producen paciencia. La paciencia, dice, produce prueba. Y la prueba, esperanza. Hay un hermano dijo una vez que está en la iglesia donde estamos nosotros, en Manantial de Vida. Él dice, yo tengo paciencia, dice él. Pero cuando me enfermé y cuando me fui al hospital, dice, a veces pasaba todo el día en el hospital esperando a que me atendieran.
Y hay días, dice, que no lo atiendan, sino le dicen, ven al otro día. Y entonces dice, ahí es cuando empecé a tener paciencia. Sin esta enfermedad no me hubiera atacado, dice él, nunca hubiera tenido yo paciencia. O sea, él se alegra, dice, porque la enfermedad que le atacó, le está dando paciencia. Es tremendo. Y la paciencia, dice, prueba. Mientras tú estás esperando, ¿qué estás haciendo? Hay muchas pruebas en tu vida. Puede ser muchas cosas. Puede tomar decisiones del cual uno se puede arrepentir. Pero cuando viene la prueba, también la prueba produce esperanza. Y dice el 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Otra versión dice que la esperanza no nos defrauda. ¿Saben esa palabra defraudarse, verdad? Cuando uno se siente defraudado, ¿qué se siente uno? Cuando uno, digamos, compra una cosa y luego... engañado. Se engaña. Compra un vidrio y cuando llega y no está, perdió todo su dinero. Imagínense, nosotros nos ponemos la esperanza en esta segunda venida y luego no. Oye, dice Pablo, dice él, dice, y esa esperanza a nosotros no nos abre, no nos desampara, no nos defrauda. Mira lo que dice en la versión nueva internacional. Dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, al cual nos mantenemos firmes, dice esta versión. Así que nos regocijamos a la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que el cristiano no es, su esperanza no está por ahí, sino que ya Dios ha derramado el amor del Espíritu Santo en su corazón. Entonces el cristiano, cuando pasa por tribulaciones, ya sabe el cristiano que no está solo, porque está el amor de Cristo en su corazón. ¿Por qué no voy a construir el arca? Porque ya amaba a Dios, conocía a Dios, que ese amor ya había derramado el Espíritu Santo en su corazón. Por eso él, no importa que ríen la gente, no importa que se burle la gente, no importa que yo estoy solo, no importa que yo trabajo solo, no importa que voy a dirigir este proyecto solo, yo sé que Dios está conmigo. Por eso el cristiano, no importa si está solo acá, no importa si va a predicar solo, no importa que si solamente mi familia se va a mantener firme hasta el fin, pero yo sé que el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor. Y ese amor no es que nace de mí, es derramado por el Espíritu Santo. Mire, inclusive eso Dios hace por nosotros. Así que la esperanza del cristiano no es una esperanza que está vacía como la del mundo. Si lo dice la palabra de Dios, esa esperanza no nos defrauda, no nos dejará solos, sino la promesa está con nosotros siempre. Y sé que todos ustedes que han experimentado eso, sé o entiende lo que yo estoy diciendo. Y entiende lo que dice a Pablo. Lo que nosotros hemos experimentado eso, nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo pasó por mucho sufrimiento. Inclusivamente llegó hasta la muerte. ¿Pero dejó al Señor? Muchas personas creen que los cristianos son unos tontos. Pero ella sabía que ese Dios verdadero un día va a regresar por ellos. No importa, aunque están como Job podridos, como que se sienten podridos, rechazados por toda la sociedad, no importa. Un día Cristo va a venir y los va a llevar donde está Él. Amén.
Final del himno dice, el himno 186, dice, y guerras por doquier, violencia y maldad. Dice, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Dice, sí, confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Este es un hijo del Señor. Pronto el Rey vendrá. Amén. Y el coro dice, todos proclaman con poder, las señales anuncian ya al fin, atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. ¿Por qué no cantamos este himno? Amén. ¿Quieres poner de pie? Vamos a cantar ese himno, 186, y así terminamos esta mañana. Himno 186.